Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo top, aquí en Retro Gaming. Hace unos días, se estrenó la nueva película de Spider-Man, No Way Home. Por ese motivo, decidimos hacer una lista con los mejores videojuegos de este superhéroe arácnido. Sin más que agregar, aquí comenzamos. Número 5. Spider-Man, Web of Shadows. ¿Qué pasaría si el temible simbionte de Venom se esparciera por toda la ciudad y se fusionara con algunos de los héroes y villanos más poderosos de Marvel? Pues esta y otras preguntas se nos plantea en este gran título. En Spider-Man, Web of Shadows, no solo tendrás que pelear contra las versiones oscuras de estos personajes, sino que también tendrás que elegir entre ser un héroe o irte por el camino del mal. Cualquiera que sea nuestra elección, contamos con varios finales alternativos. Por supuesto que la historia no es lo único bueno de este juego, pues contamos con uno de los mejores sistemas de combate. Ya que además de poder combatir en el piso, también contamos con la habilidad de pelear en las paredes, tal cual sucede en los cómics. Sin duda, un título obligado para los fanáticos del personaje. Número 4. Spider-Man, Shattered Dimensions. Este es el primer juego de Spider-Man, donde somos capaces de controlar a cuatro de las diferentes versiones de nuestro amigo arácnido. La historia nos pone al mando de las versiones Noir, 2099, Ultimate y Amazing Spider-Man, con el fin de recuperar un objeto místico que el villano Misterio busca para hacerse de un antiguo gran poder mágico, además, para darle un giro a lo que ya habíamos visto en los juegos anteriores. Cada protagonista cuenta con sus propias habilidades y misiones con su estilo único. Por ejemplo, en las misiones de Spider-Man Noir, están más enfocadas al sigilo, mientras que, en las de 2099, te llevan a explorar una ciudad futurista. Además, en cada nivel tenemos peleas bastante emocionantes con los villanos más reconocidos de Spider-Man: el Duende Verde, Scorpion, Shocker, Electro, Kraven el Cazador, incluso nos enfrentamos al inconfundible Deadpool, entre muchos otros personajes. Número 3. Marvel's Spider-Man. Desde 1982, Spider-Man nos ha acompañado en el mundo de los videojuegos. Durante todo este tiempo, la franquicia ha tenido sus altas y sus bajas. Sin embargo, desde el 2010, no habíamos tenido un juego digno del superhéroe arácnido. Hasta que en el año 2018, el estudio Insomniac Games, los responsables de crear joyas como Ratchet & Clank y Spyro, nos entregó un título que superó nuestras expectativas. Marvel's Spider-Man es un excelente juego de mundo abierto, con un muy buen sistema de combate y un modo muy fluido de transportarse. El juego no solo cumplió lo que prometió, sino que nos entregó una historia original, a la altura de una buena película de Marvel. Technology is the light that will cut through the darkness. When humanity comes. Número 2. Spider-Man. Technological progress and scientific method, they will be unstoppable. I, Dr. Otto Octavius.
si tuviste un PlayStation o un Nintendo 64, y además eras fanático de Spider-Man. Muy probablemente jugaste este título en más de una ocasión. Representando su primer salto al 3D, este juego nos dio excelentes niveles, mecánicas de juego bastante divertidas, y los enemigos más famosos de Spider-Man. Inclusive contó con algunos de los actores de doblaje originales de la serie animada de los 90s. Por si eso no fuera suficiente, también contamos con la increíble narración de la leyenda, Stan Lee. Además, agregaron una gran cantidad de coleccionables, que van desde portadas de los cómics esparcidas en cada nivel, hasta códigos que desbloqueaban nuevos trajes, cada uno con poderes especiales. Sin duda, este es uno de los mejores juegos de Spider-Man. Oh, no. He sees me. My camera. No. Antes de ver el primer lugar de este top, he aquí algunas menciones honoríficas. Today, but I've got to make sure. Daredevil! That leaves one question. Where's Rhino? Cat! Número 1. Spider-Man 2. La que muchos consideramos como la mejor película de Spider-Man de la historia, tenía que tener un juego a su altura. Si bien logra expandir la trama que vimos en esta cinta, añade algunos elementos nuevos para obtener una historia épica. El maravilloso mundo abierto está repleto de increíbles misiones secundarias y una excelente recreación de algunos sitios emblemáticos de la ciudad de Nueva York. Además de eso, también introdujo una mecánica de juego y movimientos más realistas, que puede variar según el ambiente y que lo convertirían en un elemento obligatorio en títulos posteriores. Sin duda, un antes y un después, en cuanto a videojuegos de superhéroes se refiere. Antes de finalizar, quisiera decirles que si quieren más tops de algún otro tema referente a los videojuegos, me lo puedes hacer saber en la parte de los comentarios. Si te gustó este video, no te olvides de dejarme tu like y de suscribirte, además de activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. También te dejo mis redes sociales en la parte de la descripción. Por mi parte, eso es todo. Muchas gracias. Bye.